quien esta mañana el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, le hizo un llamado a la población, la cual busca que sea disminuida o más bien las medidas de confinamiento. Esto a propósito de que se busca mediar ante la situación del coronavirus. Transmisión comunitaria no quiere decir que llegó a un municipio. Transmisión comunitaria quiere decir que la enfermedad se está transmitiendo de persona a persona en el territorio nacional y que puede haber un foco en algún municipio donde hay una mayor intensidad de la enfermedad. ¿Qué tiempo llevamos? Nosotros tenemos cerca de 50 días, un poquito menos de 50 días que tenemos la crisis. Comenzó el 1 de marzo y por un asunto incluso de delicadeza y de prudencia, esperamos que pasaran las elecciones para comenzar a tomar las medidas drásticas. Porque incluso cuando se anunció el primer día del italiano, desde la oposición nos dijeron que estábamos metiendo miedo para que la gente no fuera a votar. Todo el mundo sabe que esto llegó a un momento muy delicado políticamente para el país. Y tuvimos que acelerar las medidas a partir del 17, que fue cuando yo me dirigí al país por primera vez para tratar el tema. Se plantearon todas las políticas, 17 de marzo, hoy tenemos aproximadamente un mes que estamos trabajando de cara a la población frente a la crisis. Hoy estamos 21, 22, tenemos un mes y 5 días que estamos trabajando. Y en ese periodo de tiempo se fueron desarrollando algunos focos como el de la provincia de Duarte, en Santiago, en La Vega. Inicialmente fue aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y se han ido atacando caso por caso. Hoy aquí está la doctora Patricia León, que nos ha acompañado y que ha hecho un trabajo inconmensurable para el país a través de las pruebas. Ella comenzó haciendo 200, 300, 400 pruebas. En el día de ayer, creo que hizo 1.112 pruebas, ¿no es así? Y el porcentaje de contagiados estaba en 17.4. Ella puede decir que cuando comenzamos, hubo un día que llegó a 42% de las pruebas que se hicieron. 42%. Luego bajó a 35, 36, 37. Luego bajó a cerca de 30, entre 29. Y hace días que están las pruebas del laboratorio de referencia por debajo de 20, 19, 18, 21, 20, 17, 4, lo que indica que hay una tendencia a la baja. Y entonces nosotros, con este plan que hemos, con este proyecto tecnológico que estamos desarrollando, lo que estamos dando seguimiento hasta el momento en que comience a aplanarse la curva, que todavía no se ha aplanado. La primera misión que tenemos es aplanar la curva, que no siga creciendo el virus en el país, que se aplane y luego que comience a descender. Y ese es el momento exacto en el que tenemos que tomar las medidas para ver cuándo comenzamos a desmontar las medidas de restricción. Mientras tanto, es un riesgo innecesario estar exigiendo que el país levante las medidas de restricciones que tiene, porque la población se está desesperando. Aquí no hay nadie que le interese mantener esas medidas. Lo primero que quisieran salir de esto es el gobierno, pero son circunstancias que te obligan. Nosotros estamos observando el proceso. Nos quedan todavía para el día 30, nos quedan unos 8 días. Veremos cómo esto evoluciona. Pero si se necesita seguir, hay que seguir. Si llegó el momento de comenzar a desmontar, comenzaremos a desmontar. Y nos estamos preparando incluso para un plan de contingencia económico para que las pequeñas, medianas y microempresas del país puedan subsistir. Porque cerca del 97% del empleo de la República Dominicana está en ese sector. Y es el mayor número de empresas que tiene la República Dominicana y nos estamos preparando para todo eso. Pero al tiempo que combatimos el virus, nos preparamos para lo otro, pero sin desesperarnos. No hay por qué desesperarse. El momento llegará y dirá cuándo se van a tomar las medidas. Algunas de esas empresas que han pedido que se abran, miren, uno de los países que ha tomado medidas de restricciones con mayor racionalidad, esa es la República Dominicana. Aquí se ha permitido prácticamente la mayor parte de la columna vertebral de la producción funcionando.
El sector combustible funciona. El sector eléctrico funciona. El sector agropecuario funciona. El sector industrial disminuyó la escala de trabajadores, la cantidad de trabajadores, pero nunca se cerró. La cadena completa de producción de alimentos está funcionando. Entonces, no se puede hablar de un cierre total. Por eso nosotros aplicamos el plan base, el plan de defensa del empleo por los pequeños, y estamos subsidiando hoy en día a 607 mil, a 707 mil empleados de empresas privadas con ayudas. ¿Para qué los ayudamos? Porque sabemos que esas empresas pequeñas no resisten tanto tiempo estar cerradas, y le estamos apoyando con la nómina precisamente para que nos ayuden a controlar esto. Solamente hay dos medidas para controlar el virus, y son las restricciones que conllevan el aislamiento y la protección. Entonces, alguien preguntó que más allá del aislamiento y la protección, ¿qué más hay para controlarlo? Atender, tratar de que estas personas no deambulen por las calles y que la podamos separar del resto de la población para darle tratamiento y curarlo y volverlo a llevar a la población. Son las únicas. A la República Dominicana no le pueden pedir magia. No somos magos. Nosotros estamos aprendiendo igual que todo el mundo. Ni un solo país del planeta estaba preparado para esto. Ninguno. Unos han aprendido de los errores de otros. Y otros han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error. Nos tienen entre los 10 países que mejor han enfrentado la crisis. Alguna razón debe tener y debe dársela a la República Dominicana, porque es el planeta completo que está en medio de esta crisis, y que la República Dominicana esté en el 10º lugar, bueno, algo ha hecho diferente que lo ha colocado ahí.